¿Qué tal, compañero? Ya estamos de vuelta en el Coto, una semanita más. Como veis, hoy vengo solo y también, como veis, vengo preparado directo para la acción. Hoy lo que voy a hacer, hoy vengo más tarde que el otro día, lo que voy a hacer, si puedo, va a ser revisar uno o dos de los puestos. Uno seguramente y otro voy a intentar por primera vez revisarlo con el dron, ya que lo traigo. Voy a tirarlo y me ahorro bastante tiempo llevándolo hacia allí y viendo uno de los comederos, que no me voy a poner allí seguramente. Y lo que voy a hacer seguramente va a ser ponerme donde me puse con Mamen el otro día, al paso, ya que ahora lo enseñaré el aparato que tengo hoy. Voy a dominar bastante terreno y con un poco de suerte, si los jabalíes van hacia uno de los comederos, hacia el del olivo, me daría tiempo, seguramente porque el campo está húmedo, me daría tiempo a hacer una entrada y a esperarlo en el comedero. Esa sería la intención, si todo va bien. Pero ya digo, en un principio me quiero poner en un lugar donde esté dominando, porque como veis, y como sabéis, colaboramos con nuestros compañeros de Termtec. Hoy sigo teniendo, igual que al final de la temporada pasada, el Cyclops, el 670D. Ya lo veis, esta barbaridad de térmico. Que como ya visteis, si visteis los vídeos de la temporada pasada, expliqué que es un térmico que sobre todo recomiendo, más que para espera a corta distancia, como suelen ser la mayoría de puestos que tenemos los esperistas, 80, 100 metros, es un térmico que recomiendo más para tema de vigilancia, para control de fauna muy pero que muy lejos. Eso sí que es súper útil porque, como sabéis, tiene doble lente, una lente de 35 y una lente de 70, que cambiamos de forma manual, de forma óptica, lo que lo hace un térmico alucinante, pero para localizar animales muy lejos. Es verdad que para un puesto de 70-80 metros quizás es demasiado. Esta marca tiene térmicos más económicos, también más de menos aumento, que en fin, nos dan una calidad muy pero que muy buena, o igual a 80, 100 metros, 200 metros, una cosa así, ¿vale? Pero bueno, el que tenemos hoy lo voy a aprovechar poniéndome en un sitio que domino mucho terreno, como digo, y si puedo hacerle una entrada a los jabalíes, perfecto. Como veis, el día un poco nublado, pero como a mí me gusta, va a ser una noche, todo apunta que va a ser una noche tranquila, donde apenas se va a ver nada porque están las nubes tapando la luna. Parece que no va a haber aire, parece, crucemos los dedos, y si acaso podría llover algo, pero no creo. Si llueve sería muy poco, el tiempo no da mucha agua. Pero bueno, ya digo, voy a dar una vuelta ahora antes de revisar los comederos con la cámara para que veáis cómo están los olivos, porque la verdad que es alucinante cómo están los caminos, cómo están las charcas de agua. Hay mucha agua por todos sitios y los animales están haciendo bastante daño a los cultivos y, en fin, buscando un poco donde sobra el agua y yendo a ozar y demás. Y además tengo la cámara puesta en un sitio precisamente de paso a una zona donde se está juntando agua. Y veremos a ver si hemos grabado un jabalí, pero que yo creo que sí, porque hace un rato he pasado por allí con el coche y lo he visto reventado. Así que nada, no me enrollo, vamos a echar un vistazo a lo que podamos y nos vamos de espera. Vámonos. Bueno, pues tercera revisión del puesto. A ver cómo lo encontramos hoy. El bidón. Bueno, pues madre mía. Está pues reventado. Vamos a ver. Aquí estoy viendo algunas pisadas. ¿Veis la pisada por aquí? No parece ninguna de ellas, parece demasiado grande. Puesto reventado, comedero reventado. Aquí han estado pisoteando, parece que han estado aquí segando el pasto. Bueno, vamos a echar de comer y nos vamos ya de aquí. Bueno, pues cuando hablo de daño, a esto es lo que me refiero. Fijaos cómo está, aquí se filtra, en este olivo se filtra un poco de agua del nacimiento que hay aquí arriba. Y fijaos, veis cómo está el suelo. Está completamente arado, entero. Y por allí sigue. Fijaos los suelos del olivo, esto cómo lo están dejando. Algunas gomas rotas, raíces acá. Y aquí por lo que plantes, pues lo destrozan. Fijaos la pedazo de baña que tienen ahí hecha. ¿Veis? Fijaros, y aquí más de lo mismo. En cualquier sitio que brota el agua, que sobra agua, fijaos la que tienen liada los jabalíes. Mira cómo está todo. Me veo unas piezas pequeñas y otras más grandes, probablemente una piedra. Probablemente.
Vamos a mirar este lado. ¿Veis? Mira. Aquí se junta el agua. Y mira cómo está eso. Madre de mi vida. A ver si veo alguna huella limpia de la enseña. Mira, aquí se ve una. Esta es grande, ¿eh? ¿Veis esta? Esta ya empieza a ser una huella interesante. Bueno, realmente probablemente nos pongamos por aquí cerca. En una zona de paso que hay hacia acá. A ver si por aquí viniesen los jabalíes.
Bueno, chicos, pues nada, ya estoy en el coche, son las 2:20 de la mañana. Sé que lo estaréis pensando, José, ¿por qué no has tirado con las oportunidades que has tenido? Y es que lo habréis visto, hasta las, no sé si 11 o 12 de la noche no he escuchado nada, prácticamente nada, he visto algún zorro y alguna cosa. Y a eso de las 12 o por ahí, me da por mirar, claro, como he dicho antes, me he puesto en un sitio donde domino mucho terreno, donde entre otros sitios domino muy lejos uno de los puestos que tengo. Y claro, gracias al 670D, pues he conseguido ver que en el propio comedero había una pelota de jabalí, que era algo que podía sospechar que podía pasar. Digo, macho, la ley de Murphy, me pongo en un sitio y están en otro, y viceversa. Pero bueno, total, que estoy allí puesto, los veo en el térmico, veo que hay una pelota de jabalí en el comedero, y digo, mira, ya no me da tiempo a bajar, digo, lo voy a dejar, porque además tiene pinta de que una piara, digo, los dejo, y a ver si con un poco de suerte remontan hacia donde estoy yo, que tenía pinta, porque hay agua ahí donde yo estoy, digo, puede ser que vengan para acá. Efectivamente, se han comido el maíz en 5 minutos, 10 minutos, lo han depurado. Y nada, ha desaparecido y a la hora, pues casi a la 1 de la mañana, lo he escuchado venir hacia mí. Han entrado primero, no sé, en total irían como 10, 12 jabalíes, porque iban un par de marranas grandes o tres con rayones, con 6, 7, 8 rayones. Y luego he visto que también había por lo menos un macho o dos machos, pero pequeños, pequeños o medianos. Y nada, lo he tenido ahí un rato. Yo, como siempre, aguanto para tirar por si acaso detrás viniese algún jabalí grande que esté confiado y aparezca por allí por la piara. Lo he dejado un buen rato, lo he tenido en una higuera, en una noguera que tengo por allí cerca, en el agua. Un rato, 15 minutos, 20 minutos, media hora. Incluso me he podido acercar un poquito más hacia ellos porque el aire lo tenía de cara y algunos de ellos me he plantado a 20 metros o cosas así. Y nada, lo he estado viendo. ¿Qué pasa? Que no he tirado por varios motivos. Primero, porque de primera tenía miedo de equivocarme, porque como habréis visto, había un par de marranas con los rayones. No quería matar una de las marranas por error y dejar a los rayones solos, que además eran muy pequeños para que se quedasen sin madre. Entonces no me atreví ahí a tirar. Digo, bueno, como he visto que al trasluzón he visto que había algún macho, digo, si lo veo claro, me lo pienso. Pues en algún momento sí que es cierto que he tenido uno de esos machos, lo he visto bien, le he visto los huevos. Le encendió la luz, de hecho, le encendió la luz varias veces, que además lo he grabado con la cámara esta, buscando el macho, he mirado al macho, he visto que no tenía nada de boca, he apagado la luz, digo, bueno, me voy a esperar. Total, que ya me estaban dando casi las 2 de la mañana y he dicho, digo, ¿y ahora para qué voy a matar al marrano? Y sé que muchos me entenderéis, muchos periodistas me entenderéis, ahora a las 2 de la mañana, ¿para qué voy a matar a un marrano? No está mamen conmigo, no hay nadie para ayudarme, ¿cómo cargo el marrano? Para arriba, para abajo. Era muy tarde y entre eso, no querer arriesgarme de matar a una hembra y la pequeña ilusión de que pudiese haber algún jabalí grande, me he quedado quieto. Han pasado, una de las marranas se ha cabreado porque la debió de venir un olor o lo que sea, pero nada, se ha equivocado, ha venido hacia mí y me habrá pasado a 5 o 6 metros, eso no lo he grabado, pero me habrá pasado a 5 metros con los rayones y no se ha dado ni cuenta. Tenía el aire bien y no se han dado ni cuenta en ningún momento. Hasta que se han ido y me he venido para el coche. Ya digo, siento para algunos que hayáis pensado que pensase que iba a tirar, pero nada, al final me lo he pensado varias veces. Ya digo, había un par de machillos de un par de años, que yo estoy seguro de que no tenían nada de boca, si acaso podrían tener un par de centímetros. Y nada, lo he perdonado. Pero bueno, con la ilusión de que otro día que esté aquí mami conmigo, o que esté con alguien y pueda y sea pronto, pues podremos quitar algunos de en medio. Porque es verdad que hay muchos, han estado allí usando los olivos, han estado comiendo nueces, comiendo almendras, todo lo que había por ahí. Así que nada, compañeros, no me enrollo más. Nos vemos en unos días. Gracias a Termtec, como siempre, por cedernos esta bestia de productos. Y por supuesto a todos vosotros, lo que es más importante. A todos vosotros por estar ahí, apoyando los vídeos, comentando. Gracias a todos los que comentáis. Que 20 o 30 de vosotros sois siempre los mismos, pero luego hay mucha gente nueva también sumándose y me hace muchísima ilusión que estéis ahí siempre, ¿vale? Así que nada, compañeros, venga, nos vemos pronto.